chica, ya está listo el desayuno. Cada día nos está saliendo mejor. Y el almuerzo. Y ni qué decir del lonchecito a media tarde. Ya voy, Tere. Charito. Estoy segura que la Grace no quisiera verte triste. Entiendo además por qué los Maldini se tenían que llevar a Nelly Francesca. Lo siento, joven Nicolás, me resbalé. Yo... Gracias, Giro, pero... No es lo mismo. No funcionó. ¿Siempre despertando así a mi corazón? Desde que tenía 6 años y no quería ir al colegio. Pobre mi corazón. No siendo el mismo después de accidente. Prefiero recordarlo. Antes de la tragedia. No, no, no. Déjamelo a mí. Hola, Charito. Peter, ¿sabes algo de los Maldini? No tienen fecha de retorno. Pero ellos saben cuánto necesito a mi nieta. Sí, claro. Te entiendo, Charito, pero... solamente nos queda esperar y tener paciencia. Este tiempo que hemos estado separados ha sido un suplicio para mí. ¿Ah? El viaje me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Pero ya no puedo callar esto que me está quemando por dentro. Peter. Pensé que usted nunca... Algún día tenía que cambiar las cosas. Yo tenía que enfrentarme a los prejuicios. Ahora quiero ser feliz, Peter.
¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que me importa un comino que el mundo entero sepa lo que estoy sintiendo por ti. ¿Adán? Bésame, Peter, bésame. Como nadie me ha besado desde el día en que nací. Sus deseos son órdenes, madame. Peterson. ¿No ves que estoy ocupado, Hiro? ¿Qué haciendo? Estaba... Estaba soñando despierto. ¿Estando borracho? No. Casa vacía, ¿eh? Ah, si al menos estuviera... Monserato. Estaba soñando. Y los sueños... Sueños son. Y a mí no me entusiasma mucho la idea de que seamos consuegros. Si al menos supiese que tu hijo tiene buenas intenciones. Pero tú hablas de Manolo como si fuera el diablo. En una borrachera le pidió matrimonio con una chapita. El alcohol siempre le ha caído muy mal. Y después cuando se le pasa la tranca, le mata la ilusión. Pero eso fue hace mucho tiempo, ahora está muy bien. Mira, lo que no quiero es que tu hijo hiera los sentimientos de mi Teresita. Mi Teresita es una chica sin experiencia en cuestiones del corazón. Es muy inocente, muy pura. ¿De qué te estás riendo? Nada. De un chiste que me acabo de acordar. Gilberto, Teresita no es ninguna niña tampoco. Bueno, yo lo veo así. Lo único que te pido es que hables con tu hijo y que le digas que a mi Teresita no la puede tomar así a la ligera nomás. Por suerte dejé al Alejito cuidándolo.